hermano, todo televisor LG, a excepción de que haya sido modificado, su código va a ser 0413. Hey, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a un nuevo video tutorial de Ritza Electrónica. Pues les quiero comentar en esta ocasión que voy a ser muy sencillo, práctico y a la vez un poco sutil en comentarles las técnicas o la práctica que tenemos que hacer luego de haber reparado un televisor con problemas de backlight, como las referencias que ustedes tienen en pantalla. Acá en nuestro canal tenemos muchos videos sobre la reparación de televisores, pero un video exactamente interesante en el cual necesitamos hacer una actualización este día de hoy es el de cómo cuidar o darle más tiempo de vida a los LED en tu pantalla. Y esto es aplicado para cuando ustedes reparan una pantalla y le cambian la tira de LED o cambian todo el panel, tienen que garantizarle al cliente que va a tener un buen tiempo de trabajo con la reparación que ustedes han hecho. Este muchacho me llena de orgullo. Y es por eso que la forma más útil de poderlo hacer es entrando al menú de servicio de sus pantallas y modificando el voltaje que va a llegar directamente hacia la tira de LED. Pues para hacer eso hay diferentes formas de poderlo hacer. La primera, que es la que tenemos en el video de referencia pantalla, es creando nuestro remoto. Por medio de un código basado en pulsos de audio podemos entrar directamente hacia la pantalla, al menú. Pero en este caso les voy a mostrar cómo hacerlo desde su Flipper 0 y también vamos a mostrarles una tercera que tiene que quedarse al final del video para que ustedes puedan descubrir cuál es. Bueno, en todo caso, si no lo quieren ver completamente, aquí abajo va a quedar en la caja de comentarios, van a quedar los segundos y minutos exactos de cada parte de nuestro video. Si eres nuevo al canal, suscríbete, porque esta información te puede servir de mucho y te puede dar un plus a la hora de reparar si tú eres una persona que se dedica o eres aficionado a la materia de electrónica. Pero si no, te dejo todas mis redes sociales y con un comentario, con un me gusta. Si eres nuevo, suscríbete, me ayudarías mucho para seguirme motivando. No me quiero extender más y quiero pasar exactamente a lo que vine y mostrarles la estrategia. Vamos directamente hacia el video en taller. Démosle. Bueno, aquí tenemos la pantalla y una de las principales cosas que tenemos que hacer antes que nada es obviamente encenderla. ¡Demonios, Gob! ¡Eres realmente un genio! Esta es la que reparamos en el video anterior. Les voy a dejar aquí la referencia para que ustedes lo puedan ver. Pero el punto es el siguiente. Vamos a corroborar cuánto es el tiempo de trabajo que tiene esta pantalla. Y para poder observar eso, vamos a irnos directamente con nuestro control remoto a menú. Ya estamos en menú. Vamos a canal. En este caso el televisor está en inglés. Le damos enter. Y en esta sección donde dice auto tuning, vamos a apretar 5 veces el número 1. 1, 2, 3, 4, 5. Y como podemos observar, aquí tenemos la información específica de la pantalla. Y acá donde estamos viendo, dice que actualmente este televisor ha trabajado 26,439 horas. Esta cosa es real, hijo. O sea que este televisor sí ha sido un guerrero de clase Saiyajin 4. Lo importante era eso. Ahora, luego de eso, lo que vamos a hacer es entrar al menú de servicio. Para poder entrar al menú de servicio, tenemos que hacer cierta modificación con los controles que nosotros tengamos reutilizados en nuestro taller. Le voy a poner mute a esto para no estar escuchando el sonido del ambiente del televisor, que no está conectado a nada. Y les quiero mostrar lo siguiente. Esta placa que ustedes están viendo en pantalla es de un control remoto X, puede ser cualquier banda. Pero lo importante de esto es este conector o este infrarrojo. Obsérvenlo, no sé si lo va a enfocar bien, pero la gran mayoría de ustedes ya conoce que este es el fotodiodo emisor de luz infrarroja. Entonces lo que vamos a hacer
es conectarle un adaptador de audio, porque lo que vamos a hacer es enviarle a la pantalla un pulso de audio que este lo va a interpretar, y cuando lo interpreta lo convierte en señal infrarroja, y él detecta la señal infrarroja y nos va a hacer que nosotros podamos pasar a nuestro menú de servicio. Vamos a hacerlo con este, pero antes de hacerlo con este les voy a mostrar que lo vamos a hacer con nuestro Flipper Zero. Ok, primer paso con nuestro Flipper Zero. Nuestro Flipper Zero, vamos a entrar al menú, vamos a ir a la opción de infrarrojos, y en la opción de infrarrojos nos vamos a ir a los remotos que tenemos guardados previamente. Vamos a ir a esta galería. Si ustedes quieren directamente y tienen el Flipper, lo pueden hacer también. Lo vamos a dejar en nuestro website. Vamos a TV. Y vamos a buscar la banda que es el GI. Vamos hacia abajo. El GI, aquí está. Ok, vamos al GI y vamos a buscar el remoto de servicio. Factory Service, aquí está, vean. El GI Factory Service. Y me voy a la sección de ajuste. Cuando estoy en ajuste, veamos. Y me aparece el código para que nosotros podamos entrar al menú de servicio. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Ahora, para entrar al código del menú de servicio, aquí tengo mi Flipper. Y aquí tengo el adaptador, por cierto, en la mano. Todo televisor LG, a excepción de que haya sido modificado, su código va a ser 0413. Observen. Y aquí tenemos prácticamente todas las opciones para que nosotros podamos venir y podamos modificarlo, porque aquí nos está diciendo cuáles son los menús internos en el microprocesador y el microcontrolador. Ahora bien, yo me voy a enfocar a lo que es el White Balance en esta opción de acá. Me voy a ir acá, y si ustedes se fijan en el White Balance, tengo prácticamente el 99%. Entonces estoy prácticamente al final. Voy a bajarle y lo voy a dejar en un 80%. Aquí está, le vamos a dar set. Y cuando le damos set, obviamente se vuelve a salir. Bueno, ok, como pueden observar en la parte de arriba, allá está mi Flipper Zero. Aquí tengo mi computadora, en la cual he conectado el adaptador que hicimos. Lo voy a conectar directamente aquí a la salida de mi computadora. Oh, y muchos dirán que por qué estoy utilizando la computadora. Pues mi teléfono no me funciona para podérselo mostrar, porque si observan, no tengo la salida de audio, sino que ya es control C y no tengo el adaptador. Ahora bien, con la computadora les voy a demostrar que por la salida de audio se convierte en un pulso infrarrojo con nuestro fotodiodo, y así podemos entrar directamente hacia lo que es nuestra parte principal del menú de servicio. Vamos, le voy a dar clic. Bueno amigos, aquí tenemos los elementos. Previamente ya había desarmado mi control remoto, no me quiero extender en eso, voy a quitar estas partes de acá. Si se fijan, no importa la marca, este es un Panasonic, y vamos, lo que nos interesa nada más es de la placa, el infrarrojo. Como podemos observar, aquí tenemos el infrarrojo, este es el ánodo y el cátodo. Tengo dos opciones: uno, o saco el infrarrojo y lo dejo directamente para esto, o simplemente hago la modificación aquí en el conector, este que tengo por acá, y lo vuelvo a armar cuando lo termine de utilizar. Comúnmente este tipo de técnica se utiliza para poder darle más vida a los diodos LED de nuestras pantallas LG,
cada marca tiene su diferente forma de poder ingresar a ellos, pero yo comúnmente no sé por qué, pero hasta el día de hoy he revisado una cantidad enorme de televisores LG. No estoy diciendo que esto sea bueno o que sea malo, pero el punto es de que la gran mayoría son así. Aquí tengo mi cable de audio y aquí tengo mi conector. Este lo voy a conectar directamente a la salida del audio y esto lo voy a conectar directamente a mi infrarrojo. Como no tengo ningún tipo de alimentación ni batería, este se comporta como un circuito totalmente abierto. Así que no hay ninguna posibilidad de que yo lo pueda dañar. Así que voy a hacer la conexión aquí. El primero. Y aquí está el segundo. Ok. Si logran observar, aquí ya lo conecté. Eso lo voy a conectar a mi computadora y le voy a enviar el pulso para poder ingresar en mi monitor al modo de servicio o al modo oculto de todos los televisores LG. Comúnmente cuando yo reparo un televisor que le cambio un LED, siempre le bajo el nivel de voltaje. Entonces en esta ocasión voy a mostrar cómo se hace. Yo comúnmente decía que no iba a mostrar esto porque hay muchas personas que cometen errores de que al meterse a este tipo de menús terminan dañando la pantalla o le dañan el firmware y todo, pero debido a la presión que he tenido de la gran mayoría de ustedes, entonces vamos a mostrarles ese tipo de técnica. Todo lo expuesto en este video, tanto el audio, la conexión para poder conectar tu fotodiodo, los pasos para poder ingresar el código de conexión con tu televisor, que es obviamente 0413, lo encuentras directamente en el post que va a estar acá abajo, en el link de la descripción, va a estar el enlace para que puedas ir directo a eso y se te haga mucho más fácil. Recuerda que puedes comprar también el control directo para que no te compliques haciéndolo en nuestra tienda en línea, en el cual también te va a quedar el enlace en la descripción como referencia. Pásala bien y espero que este video te haya servido de mucho. Hasta la próxima.